Hola amigas y amigos, hoy comparto con ustedes este video que a petición de unas amigas repetiré el paso a paso de un video que publiqué anteriormente y tiene como título Gorro en punto alto y punto bajo tomando el punto por la hebra de atrás. Vamos a comenzar con un aro mágico pasando la hebra larga sobre la hebra corta. Tomamos una lazada y comienzo con tres cadenas que valen para el primer punto alto. Sigo en punto alto dentro del aro mágico. En total vamos a trabajar 14 puntos altos dentro del aro. Aquí tengo mis 14 puntos adelantados. Y termino con un punto deslizado en la tercera cadeneta de inicio de la primera vuelta. Entonces, sigo con la segunda vuelta con tres cadenas, un aumento, entonces un punto alto donde nacen las tres cadenetas de inicio y sigo con dos puntos en cada punto por toda la vuelta. En total vamos a obtener 28 puntos altos por toda la vuelta. Tengo mis puntos de la vuelta ya adelantados. Termino con el último aumento y cierro en la tercera cadeneta de inicio con un punto deslizado. Comienzo la tercera vuelta con una cadena para levantar el punto bajo que sigue y trabajo mi primer punto bajo. Vamos a marcar. En total vamos a trabajar 28 puntos bajos, un punto en cada punto sin aumentos por toda la vuelta. Una vez que hemos terminado la vuelta de puntos bajos, siempre tomados por la hebra de atrás, aquí termino la vuelta y cierro con un punto deslizado en el punto que sigue, que sería el primer punto de la vuelta anterior. Entonces, ahora sigo con tres cadenas, una, dos y tres, y comienzo a trabajar en punto alto la vuelta 4, que trabajaremos dos puntos altos en cada punto. En total vamos a obtener 56 puntos altos en esta vuelta. Entonces, dos puntos en cada punto. Una vez que hemos terminado toda la vuelta, termino aquí mi último aumento. Aquí tengo la vuelta adelantada. Termino en la tercera cadeneta con un punto deslizado. Entonces aquí hemos obtenido 56 puntos altos para la cuarta vuelta. Vamos a trabajar la quinta vuelta, que la comenzamos con una cadena para levantar el primer punto bajo. Vamos a marcar el primer punto bajo. Y seguimos en punto bajo, tomando siempre el punto por la hebra de atrás por toda la vuelta, sin aumentos.
vamos a trabajar en total los mismos 56 puntos que trabajamos en la vuelta anterior. Esta vez, esta vuelta es sin aumentos. Entonces ahora vamos a seguir. Terminamos aquí la vuelta en punto bajo y cierro en el primer punto de la vuelta con un punto deslizado. Ahora seguimos con la vuelta 6, que la trabajaremos de la siguiente manera. Aquí tenemos cerramos y comienzo la vuelta 6 con 3 cadenas, 1, 2, 3 y trabajo un aumento en el primer punto, en el mismo punto de inicio o donde nacen las 3 cadenetas del inicio, que sería el primer punto alto. Entonces, 2 puntos en el mismo punto. Ahora sigo con 14 puntos trabajados todos por la hebra de atrás. Entonces, repito, un aumento más 14 puntos altos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en el punto 14 trabajamos 2 puntos altos, es decir, un aumento. Luego seguimos con los siguientes 14 puntos altos. En el punto 14, de nuevo un aumento. En total vamos a aumentar 4 veces y obtendremos 60 puntos en total por toda la vuelta. Entonces, repito, son 4 aumentos. En el punto 14, aumentamos nuevamente y terminamos la vuelta con las cerrando en la tercera cadeneta de inicio, cerrando con un punto deslizado. Ahora viene la vuelta 7, que la trabajaremos en punto bajo, comenzando como hemos comenzado todas las demás vueltas en punto bajo, con una cadeneta para levantar el punto bajo. Aquí termino casi. Tengo mi vuelta adelantada en punto bajo, tomando siempre el punto por la hebra de atrás. Entonces, este punto de cadeneta que utilizamos para levantar el primer punto bajo, no la vamos a contar y cerramos de la misma manera como cerramos las demás vueltas. En el próximo video les mostraré cómo proseguir para terminar este gorro en punto alto y punto bajo, tomando el punto por la hebra de atrás.